a España y aquí estamos en el País Vasco. Vamos a conectar con nuestra siguiente ponente. Ella es Eli Urselai y tiene como ponencia la siguiente. ¿Sabías que la solución eres tú? Tu cuerpo es el mejor instrumento para liberar tus bloqueos que te impiden vivir la vida que quieres. Adelante Eli Urselai, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí en este evento, en este congreso. Y no sé, no sé si puede ser posible compartir pantalla para poder presentar una presentación que tengo. Sí, 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 fácil. Vale. vale, pues vamos para allá. ¿Me tienes que dar permiso, no? Ánodo. Listo, vale. listo, ya estamos. Perfecto. ¿Se ve bien la presentación? Un poquito, un segundito. ¿Se ve bien? ¿Lo veis visto bien? Vale. Conforme, conforme. Bueno. Eh, bueno. Yo me voy a presentar, eh, vengo a hablar un poquito, bueno, a lo que me dedico, un poquito, espera. Bien. Eh, mi base un poquito es la medicina tradicional china, eh, me he formado como, soy bióloga también, eh, tengo una trayectoria de experiencia en la consulta de medicina tradicional china y hoy os vengo un poco a contar eh, en qué me baso según la medicina tradicional china y los arquetipos ¿no? que tenemos en, nuestro, en nuestra forma de ser, ¿sí? Eh, os presento un poco este dibujo para que os hagáis un poco la idea de, según la medicina tradicional china, eh, cómo entiende eh, la naturaleza y, y, en, y lo que somos nosotros también, ¿verdad? Entonces, tenemos cinco elementos que, que también están relacionados con los cinco arquetipos que somos. Entonces, el primer elemento, pues tenemos el elemento fuego, eh, luego tenemos el elemento tierra, el metal, el agua y la madera. Bueno, pues todos estos elementos forman como, una, como un sistema que todos están relacionados todos entre sí y a la vez pues eh, cada uno de estos elementos eh, es un arquetipo eh, que explicaré un poquito y iré desglosando cada uno de los arquetipos eh, que tenemos dentro de nosotros, ¿no? entonces eh, según la medicina tradicional china pues eh, todos estos elementos también se reflejan en la naturaleza como he dicho entonces podemos ver eh, tanto en, en los órganos en las emociones que también voy a mencionar en las estaciones que pues eh, según la estación que somos ahora por ejemplo estamos en otoño que es el elemento metal luego eh, todo elemento está relacionado con un sabor y con un olor no eh, me voy a centrar un poco en los arquetipos para que entendáis un poco a qué, a qué me refiero, ¿no? Eh, venimos, venimos a este mundo a, a, a experimentar distintos, distintos arquetipos que, que tenemos dentro de nosotros. Entonces, todos tenemos dentro de nosotros los cinco, lo que pasa que eh, unos tenemos más desarrollados que otros. Eh, según mi experiencia, pues eh, generalmente mmm, un, un arquetipo es el predominante. Eh, los otros dos tenemos unos más eh, que son los ayudantes del de, de predominante, y luego tenemos dos que están en insuficiencia, dos que los tenemos un poquito más flojitos. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues eh, vamos a ir viendo que, que todos los arquetipos nos hacen falta para, para vivir esta vida, ¿no? Eh, entonces, una persona puede ser optimista, pero no quiere decir que no sea filósofo, sino que lo tiene igual menos desarrollado. Eh, entonces, para mí es importante eh, darse cuenta lo que, de lo que uno es, eh, darse cuenta de, del arquetipo que es y en qué, en qué se tiene que basar para que, para que le pueda funcionar en la vida lo que, lo que quiere llevar a cabo, eh, para que esté más, más tranquilo también y un poco el poder sustentarte en, en, en todo aquello que tú haces en la vida no entonces eh, como vemos aquí en este diagrama eh, pues todo elemento eh, te está con un elemento que está el fuego con el optimista el cuidador con la tierra el arquitecto con el metal el agua con el filósofo y la madera con el pionero sí eh, entonces vamos a ir viendo es interesante ver por ejemplo eh, que tenemos el primer el elemento sería el elemento madera, ¿no? Eh, como veis aquí, pues he puesto un dibujito de pues, eh, una que va explorando, ¿no? Es un poco el, el perso la persona pues, con, inquieta, con, que busca distintas, distintas opciones, el, la persona que también está en continua expansión, de crecimiento, de querer lograr aquellas cosas objetivos que quiere. También tiene una, una, una intención un poco con... Actúa con decisión y determinación, ¿no? Y es importante porque el de la madera es, él es un poco el que investiga distintos, distintos caminos. Y como podéis ver, pues el elemento madera representa un árbol, ¿no? Como bien indica, la madera es un árbol. Y entonces el árbol como... Lo que simboliza es un poco la parte, la raíz, ¿no? en, en donde nos sustentamos en la vida, en el terreno donde, donde implantamos nuestras raíces, pero luego tenemos un tronco y, y unas flores y unas, y unas hojas donde nos nutrimos y está en continua expansión. ¿no? La, la, pues eso, ¿no? el, elemento, el elemento madera. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el elemento madera es aquel que nos permite eh, crecer a la vez nutrirnos, a, a la vez buscarnos caminos y, y es un poco el elemento que nos pone foco y rumbo en la vida, ¿no? Es el guía que nos, que nos, que nos sustenta a buscarnos objetivos, ¿sí? Eh, bueno, esta, el elemento madera es muy importante porque nos da mucha, mucha fuerza, mucho coraje, mucho ímpetu y bueno, también está relacionado con los ojos, ¿no? Entonces, la forma de vivir. De, de vivir la vida y dónde ponemos nuestro foco en la vida también es ese elemento madera. ¿sí? Es un poco el, el prisma o el bueno, el faro diría, ¿no? Un poco el faro donde nos guía a dónde no donde queremos ir. ¿no? Bien, ese elemento madera es, es importante, tiene que ser un elemento firme, pero a la vez tiene que tener cierta flexibilidad. ¿no? Entonces, por eso a veces eh, eh, yo a veces es, es, un, es un árbol, pero también tiene que tener unas características un poco de bambú, ¿no? Que se pueda amoldar a las eh, tempestades que se le puedan presentar en la vida, ¿no? Entonces, tiene que haber cierta adaptabilidad, ¿no? Entonces, al, al medio, a lo que le pueda suceder en la vida, ¿no? Y esa es la, bueno, eh, en, todo, en todos nosotros tenemos este elemento madera, entonces, en, en ciertos casos, habrá una rigidez. Una rigidez que lo podamos eh, reflejar, pues una rigidez en los tendones, en los músculos, y entonces eh, por eso luego voy, eh, os voy a explicar cómo yo trabajo pues, eh, estos elementos y cómo podemos ayudarnos en eh, nosotros mismos a liberar toda esta, esta parte tensional que vamos acumulando. ¿no? Entonces, la madera es el que nos da impulso, coraje, pero a la vez también tenemos que tener esa, esa flexibilidad en nosotros, ¿no? que, que es importante para no eh, pues eso, ¿no? si llega una tormenta que se, que se pueda romper el tronco y, y bueno, pues tampoco, tampoco es, es cuestión de esto. ¿no? Eh, luego el, elemento, el siguiente elemento es el elemento fuego, ¿no? este está muy relacionado con el corazón. Entonces, el elemento fuego, eh, bueno, como aquí bien dice, pues es el que nos transmite calor, ¿no? Eh, bueno, es el que expande, es, una, es un calor que se expande, que da vida que luego también eh, es la parte emocional, donde rige un poco la espiritualidad. Y a la vez, eh, bueno, pues eh, como se dice, ¿no? Pues la cara es nuestra expresión del alma, ¿no? Es donde, nos donde se refleja un poco lo que somos, cómo estamos. Y, y según el arquetipo que se refiere al fuego, pues es el, es el optimista, es el es el alegre es el que alegra un poco la fiesta de, de cuando tenemos una reunión de amigos pues ese es un poquito es el el que pone sentido del humor el que pues el bueno también son personas que tienen eh, cierto magnetismo no crea mucho magnetismo porque porque entre su don de de palabra de humor de que la gente lo pase bien de bueno pues permite que crear buenos momentos ¿no? Y, de, y que la gente pues se lo pase pues un momento agradable y generalmente pues tiene una visión muy optimista de la vida no y su don pues es eso pues tener pues son personas generalmente alegres sí entonces como veis pues eh, generalmente pues eso eh, podemos dentro de nosotros también tenemos este arquetipo el, el optimista hasta o que a veces pues lo tenemos más oculto sí y entonces eh, el siguiente elemento a, a destacar sería el elemento tierra o cuidador. ¿no? Eh, cada uno de, de estos elementos eh, se van, ellos mismos se nutren unos a otros, ¿no? Entonces, el cuidador es el elemento, como bien dice, pues el que tiene más, más empatía hacia los demás. Eh, es un, generalmente es una persona con un perfil con mayor compromiso. Y generalmente son personas que crean eh, conexiones entre distintas personas, ¿sí? Eh, generalmente gener ellos, así como el patrón del fuego crea un poco la alegría de la fiesta, estos en cambio lo que hacen es un poco co cohesionar distintas personas, eh, son las que entablan las relaciones, ¿sí? Eh, bueno, entonces también... Eh, generalmente está muy focalizado al cuidador hacia los demás. Que esto también luego voy a poner énfasis en que es importante también cuidarse uno mismo. ¿no? El, el mayor aprendizaje que también tenemos que hacer es el cuidarnos nosotros mismos y, y bueno pues eh, bueno, eh, luego ya matizaré un poco este tema de la responsabilidad. Sí. Entonces el cuidador generalmente está relacionado eh, con el tema digestivo. ¿Por qué? Porque ese, ese elemento tierra que está dirigido, eh, cada uno de los arquetipos y, y de los elementos está dirigido por un sistema y este es el sistema digestivo, que es un poco cómo digeres las cosas y cómo asimilas las cosas que te ocurren en la vida. ¿no? Entonces, eh, generalmente son personas con un perfil como muy rumiante, ¿no? son las personas que le dan y vueltas y vueltas a las cosas, a veces en un círculo que no llegan a hallar una solución. Entonces, eh, como veis, cada uno de los arquetipos tienen eh, ciertas, ciertas cualidades, pero si cuando se exceden en esas cualidades, pues a veces pueden ser perjudiciales para, para ese arquetipo. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio de dar vueltas a las cosas, pero no, no en un exceso derrumiante, que no damos una solución a las cosas. ¿sí? Y entonces el, el elemento tierra eh, es muy importante el hallar una, una solución ¿no? a ese pensamiento, porque si no produce un desgaste mental eh, importante que luego también se refleja a nivel energético en el cuerpo. ¿no? Entonces, ¿por hacemos un desgaste? A un desgaste mental excesivamente. A veces eh, a mí me ha venido gente a la consulta a decir Yo estoy cansada y no es un ejercicio físico, sino que es un ejercicio mental el que les está produciendo ese desgaste. ¿no? Y luego tenemos el metal o arquitecto. Este es interesante porque son personas eh, que, que proyectan. Eh, una estructura vienen con una persona que que, que ayudan a tener una estructura eh, en, en su vida eh, son muy meticulosas generalmente son personas que llevan una organización en sus formas de, de hacer las cosas las tareas diarias y eh, bueno tienen tendencia a la perfección no entonces como hemos dicho pues tenemos que regular ese nivel de de intensidad en nuestras tareas, ¿no? Entonces está bien hacer bien las cosas, pero no pecar de un perfeccionismo, porque si no también nos puede debilitar, ¿no? Eh, y bueno, como he dicho, pues también tienen facilidad en tener unas rutinas diarias y cómo llevar a cabo las, esas rutinas, ¿no? Entonces se caracterizan por ser unas personas muy constantes. Eh, tienen un don de la gratitud porque pues son muy de pues eso ¿no? de dar gracias a lo que les toca bueno pues eh, en esa construcción que ellos hacen porque tienen un don también de creatividad ¿no? y de bueno crear belleza ¿no? en su, en su forma pues también da gracias a, a aquello que puedan construir ¿no? y dar vida a lo que ellos pueden dar ¿no? Eh, son personas con disciplina y también establecen tendencia pues también a establecer ciertos límites con las personas ¿no? Y, bueno, luego tenemos el elemento agua y, y filósofo, ¿no? Bueno, el elemento agua es un elemento muy, es curioso porque este elemento agua, ¿qué quiere decir, no? Pues el agua, como sabéis, el elemento agua se escurre por todos los lados, discurre, eh, haya nuevos caminos. Eh, son personas, eh, generalmente, con pensamiento muy profundo, muy de introspección, eh, tienen tendencia a una soledad porque se, se meten tanto en sus, su pensamiento y eso, pero luego también son personas que con, en su introspección buscan salidas a soluciones de problemas que pueden hallar, ¿no? Eh, bueno, eh, he puesto aquí empatía porque son personas que también escuchan, tienen ese don de, de escuchar a los demás, y, pero a veces son un poquito eh, pues, eh, de estar solos ¿no? en su mundo. Y tendencia a la soledad, ¿no? Entonces, como he dicho en todos, pues está bien hacer una introspección, pero no aislarte del mundo, ¿no? Tenemos que convivir, tenemos que estar todos con todos y, y compartir, ¿no? Ese, eso, lo que, eso de lo que somos, ¿no? Y entonces, generalmente, pues tienen una visión del mundo muy uniforme dentro de un conjunto, tienen un, unas muchas ganas de tener un conocimiento, ¿no? De las cosas. Eh, bueno, pues, tienen, pues eh, tienen tendencia a tener, bueno, se les llama sabios, ¿no? O sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello que van aprendiendo, lo van experimentando y lo ponen en su, en su vida a día y según lo que van aprendiendo, pues también lo van aplicando, ¿no? Y es un elemento donde te produce calma, ¿no? Es el que te permite transma, transmite calma, calma mental eh, y más bien también, bueno, esa sosiego, ¿no? Que a veces nos falta un poquito de, de parar y de, de poner un poquito, pues eso, ¿no? El frenar en la aceleración que tenemos hoy en día a día en la sociedad. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajo yo con los arquetipos y con los elementos? Para que se entienda un poco, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos y de arquetipos está relacionado con una emoción, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes y llevamos todo el día hablando sobre la energía que somos, y entonces eh, tanto tanto cada uno de los arquetipos como cada uno de los elementos está relacionado con una emoción y entonces por ejemplo el fuego es el, la alegría no eh, la tierra es la preocupación el elemento metal es la tristeza no y el elemento agua es el miedo y la madera es la frustración o la ira bien entonces eh, según de dónde hacemos las cosas, ¿no? De la energía que nosotros somos ¿no? y de dónde vamos dirigiendo nuestros proyectos, nuestras cosas, por ejemplo, hablando un poco de la libertad financiera y de la abundancia y todo eso, pues es muy importante desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Entonces, si tú haces eh, desde el miedo, pues vas a adquirir eh, aquellos resultados porque lo estás proyectando desde el miedo, desde el elemento agua. O si eres una persona donde el elemento madera, ¿no? Eh, la, la frustración está aquí dirigida un poco a esas personas que, que buscan los objetivos y no le salen bien las cosas y se frustran. ¿no? Entonces, eh, claro, si tú irradias esa frustración, esa rabia en tu día, pues eso también lo vas a reflejar en tu día a día. ¿no? Entonces, eh, yo, bueno, lo que me parece importante es que nos demos cuenta. Qué, qué arquetipo somos, el predominante. Y entonces también eh, generalmente suele ser que uno es el predominante y tenemos dos ayudantes. Entonces, eh, bueno, yo voy a poner mi caso, que, que bueno, yo trabajo eh, bueno, en la comunidad que voy a crear aproximadamente en noviembre, donde que la gente sepa un poco su arquetipo y qué puede hacer por ello, ¿no? de, de nuestra De nuestra día a día, para saber un poco cómo focalizar nuestra. Bueno, nuestras necesidades y cómo poder estar mejor con nuestro cuerpo y, y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo podemos trabajar todo esto? Pues una vez de que sepamos cuál es nuestro arquetipo predominante y cuáles son los que están menos desarrollados, pues podemos estimular eh, todo esto pues, porque están todos los elementos relacionados entre sí por unos canales energéticos, ¿sí? Que es la medicina tradicional china. Bien. Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? Que, que por ejemplo, que el elemento madera, que es el elemento pionero, pues tiene sus, sus canales energéticos que los nutre, ¿sí? Entonces, tenemos unos meridianos que nacen de los brazos, que suben y otros que bajan, y de las piernas del tronco y de la cabeza a los pies y al revés, de los pies al tronco. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en nuestro cuerpo para esto a nivel energético? pues podemos ir estimulando distintos puntos de acupuntura en nuestro cuerpo y poder ir desbloqueando todo, todas aquellas tensiones que podamos sentir. ¿sí? Entonces, eh, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si una persona eh, pionera eh, que está totalmente eh, estresada porque va queriendo buscar su foco en que quiero conseguir... Pues, un, pues una venta muy importante y, bueno, pues esa persona está estresada. Entonces, ¿qué pasa? Que pueda sentir pues cierta tensión en la cabeza o que pueda sentir tensión en la espalda o que no pueda dormir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues esa persona puede ser que necesite eh, nutrir aquellas, aquellos elementos que los tiene más bajitos, como puede ser por ejemplo, el del miedo, el del elemento agua, que es el de la calma mental. ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa persona tenga más calma mental? Pues podemos ir eh, trabajando distintos puntos de, de la medicina china, de los canales que tenemos a lo largo del cuerpo, e ir adquiriendo esa calma mental que, que vamos necesitando. Entonces, cada uno va a ir descubriendo, eh, lo interesante de esto es que cada uno va a ir descubriendo... Eh, Cuáles son sus fortalezas, que es importante saber también, ¿no? De quién soy, eh, qué necesito también, porque todo el mundo necesita saber cuál es su equilibrio, ¿no? Todo el mundo tenemos un equilibrio y no es en, en todos, no es el mismo. ¿Y qué, ¿Y qué puedo hacer yo para que yo esté mejor, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que hablaba un poco de la responsabilidad es que cada uno hallemos una responsabilidad para que para que poder decir yo qué puedo hacer para estar mejor, ¿sí? Soy quien soy, pero puedo hacer algo por ello, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo trabajo con, con los meridianos, como he dicho, muy interesante, a la vez esta relación con los elementos y los arquetipos, y luego también, eh, también eh, toda esta información que tenemos a nivel del cuerpo físico, que es eh, materia, pero a nivel energético también, pues todo lo procesamos a nivel mental. Que también es muy interesante, y también tenemos los puntos energéticos que son los chakras que también los englobo porque, bueno, hago una simbiosis de, de lo que es la sinergética con la acupuntura. Y, y entonces, eh, eh, lo que trabajo es eh, tanto a nivel dolor, tanto físico, emocional y, y mental. Sí, entonces, bueno, voy a dejar. Aquí os dejo por si tenéis intención del próximo comunidad que voy a lanzar de, en noviembre de mujeres para poder, pues eso, ¿no? tomar esa responsabilidad que os comentaba y poder ir, vamos a ir trabajando distintas materias en la comunidad y e ir un poco descubriendo quiénes somos y qué podemos estar, qué podemos hacer por nuestro cuerpo para poder liberar todos esos bloqueos que podemos sentir, ¿no? Y como he dicho, he partido de ahí que yo... Pues que todo, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo está para nuestro bien y lo podemos, y lo podemos utilizar para sentirnos mejor. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Entonces, como decía, eh, que muchas veces lo que desconocemos es la, la herramienta que, que somos y, y entonces lo que hay que hacer es poquito focalizar y enseñarla. Yo lo, lo que quiero es que la gente sepa. Eh, qué puede hacer y qué qué puede hacer con su cuerpo y poder encontrarse mejor sí va a ser dinámicas muy prácticas donde la gente también va a experimentar y va a ser eh, muy vivencial eh, estas prácticas para que la gente la gente luego lo pueda poner en práctica en su vida cotidiana que también me parece muy importante que sea algo útil y que la gente lo pueda lo pueda experimentar dentro de, de ellas mismas no es, es muy, bueno, esa es la parte de, de, de compartir que quería compartir con vosotros y si queréis, pues podríamos estimular ciertos puntos que me queda algo de minutos y amando para poder, sí, vale. Pues si ya que estamos aquí tantas horas encima de mirando el ordenador y pues he pensado de transmitir los pequeños puntos que tenemos en, en la cara y en la cabeza para poder un poco liberar un poco los sentidos, ¿no? Tenemos eh, la vista, el olfato, la boca y los oídos, ¿no? Entonces, a ver qué podemos hacer para poder liberar eh, un poco la tensión que estamos teniendo de tantas horas de ordenador y todo eso. Va a ser una cosa muy sencillita y, y si queréis, pues mira, vamos primero calentando un poco las manos. Como podéis ver, las manos es una herramienta muy útil que tenemos nosotros. Eso ya os, ya os explicaré, porque en realidad eh, la man, las manos es, nuestro, es nuestra extensión de nuestro corazón, ¿sí? Es de donde nosotros nos podemos curar a nosotros mismos y a los demás, ¿vale? Calentamos un poco las manos. Hacemos así con las uñitas, golpeamos así un poquito con las uñas. Es importante también eso, ¿no? Tenemos que familiarizarnos un poco de nuestra sensibilidad, de los dedos. ¿eh? Bueno, y ahora hacemos la oración, que es el gesto este de aquí. Proyectamos el dedo hacia nuestro, así, a nuestro cuarto chakra aquí, que es nos estamos dando amor a nosotros mismos y también hacia los demás. Es muy importante, ¿sí? unos segundos. Respiramos. Bueno, ahora vamos a poner, este es un mudra, ¿eh? mudra de síntesis, se juntan todos los dedos así. ¿Sí? ¿Me veis bien? Vale. Bien, pues vamos a empezar con, con los ojos. ¿sí? Tenemos aquí, al lado de las cejas, el 1 de vejiga. ¿sí? Vamos a ir a la esquina de la ceja. Golpeteos así. En la ceja, donde van golpeando los, las yemitas de los dedos, por una intención de nuestros puntos. Sí, vamos liberando esta tensión en la vista que estamos generando. Ordenador. Bien, ahora vamos a bajar debajo del ojo, aquí. Aquí tenemos uno de estómago, el meridiano uno de estómago. Bueno, tenemos muchísimos puntos por el cuerpo, que no nos va a dar tiempo a dar todos, pero vale. Bien. Bien. Ahora vamos a ir a las esquinas de la nariz, ¿sí? Y ahora vamos a hacer encima del labio superior AG. Este es muy importante, este punto, porque es el final del meridiano que nos viene por detrás. Es el punto meridiano donde nos, nos da energía. ¿Sí? Luego tenemos otro aquí de ajo que este es el inverso, este es el que nos viene por delante. Y esto es un poco como las dos caras de una modera, ¿sí? Estamos estimulando la espalda y el tronco a la vez, ¿sí? Bueno, vamos a coger los dedos así y vamos a poner en las orejas, así. Estimula. Así, frotate las orejas. Bueno, ahora vais a escuchar mejor. <laughs> y bien, y por último vamos a estimular tres puntos en la cabeza. ¿eh? Vamos a empezar por la parte de atrás, en la nuca. Esta es la parte más primitiva que tenemos en el cerebro, ¿sí? Pero también donde más se bloquea en la nuca. Es el cuello de botella que tenemos, ¿sí? Y así vamos a liberar. Damos golpeteos igual en la nuca. En el costado, encima de la oreja. Si tenéis que sentir, el golpeteo tiene que sentirse, ¿sí? Y luego en la frente. Bien, bien, y por último, aquí, aquí y así. Esta es una reafirmación de identidad que te va a dar mucho autocariño. Importante. Bueno, ha sido mi pincelada de hoy. <laughs> y bueno, y como esto hay que agradecer otra vez la oración de amor, de cariño. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por escucharme. Espero que que bueno que se pueden aprender muchas cosas y que podemos hacer uso de todo aquello que tenemos y que a veces lo desconocemos entonces eso es lo que yo quiero dar la oportunidad que la gente que la gente conozca lo que puede hacer con su cuerpo y poder liberar todo eso que, que sentimos muchas gracias a él y a usted, y aquí en este congreso de Liga Internacional de Líderes fantástica ponencia con este tema de la medicina china tradicional, ¿verdad? Qué importante conocer todos estos puntos energéticos y reconocer hay, también. Hay que muchos, hay... ¿eh, Amado? Hay muchos, muchos. Me imagino, me imagino, o sea, solamente es una muestra, claro que en media hora es, es, es una muestra, es un botón.